Hey, welcome to English Star. How is everyone? Is everyone fine? That's it, that's right. I like it. Now, it's time to continue with the irregular verbs. And it's time for the verb put. Irregular verb, simple present. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y continuamos entonces con los verbos irregulares. En esta oportunidad le corresponde al verbo put, cuyo significado es el siguiente. The meaning of the verb put is to move something in a particular place or position. To move something in a particular place or position. Como verán, particular estaría clarísimo. Es español, se entiende. Y position prácticamente es muy parecido. Por lo tanto, ya tenemos particular y position. Muy bien. Y to move, moves, M-O-V-E, M-O-V corta E, significa mover. Por lo tanto, con la preposición to, significa que el verbo tiene que estar en forma infinitiva, es decir, terminar en ar, er, ir. Y evidentemente, como este verbo significa mover, move, es que podemos tener ya tres palabras claves: mover, particular y posición. Mover, particular y posición. Posición particular, movimiento de posición particular. Ah, uno va sacando por ahí, ¿no? Something significa algo. Mover algo. Ah, mover algo. Mover algo de una posición particular. Oh, y place significa lugar. Mover algo en una posición particular. O en mover algo a un lugar o en una posición particular. Fijan, no es tan difícil. Y si lo ven bien, mover, ahí el verbo move, ¿cierto? Que en realidad si le agregáramos una R sería como español, mover, ¿no? Uno va, se da dando cuenta que el abecedario, tanto español como en inglés, es el mismo. Son los mismos abecedarios. Por lo tanto, no es difícil aprender un idioma que tiene el mismo abecedario. Tiene las mismas letras, solamente cambia el sonido, porque es como move, move, movete, move, y en inglés es move, 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 to move. Ok, por lo tanto, ya tenemos clara la definición del verbo put, ¿cierto? Pues hice unos ejemplos muy cortos, sencillos y fáciles de entender, básicos. He puts his glasses on. He puts his glasses on. Ahora tenemos el sujeto con un pronombre personal tónico he. Bueno, la verdad es que ustedes se dan cuenta de que yo trato de no colocar palabras que sean ya un poco más complicadas o difíciles de entender. Pero sí puedo, y a medida que vamos avanzando, porque es un inglés básico, pero sí requiere de ciertas palabras que tienen cierta complejidad, pero no tanto, porque yo las voy a explicar. ¿Qué es la palabra tónico? ¿Ya? El pronombre personal, él, en este caso he, pero para el español, él, es un pronombre personal tónico, ya por la forma de escribirse. Bien, entonces tenemos nuestro sujeto, ya, pronombre personal he. Luego tenemos nuestro verbo, donde le agregamos una S al final del verbo, como varias veces y casi siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Esa S corresponde a las oraciones que están en forma afirmativa,
en el presente simple y en la tercera persona singular, es decir, con he, con she y con it. Solamente en esa situación, en esa condición, se le va a agregar una S al final al verbo. En este caso, puts. Luego tenemos el adjetivo posesivo, que sería his, su. Luego tenemos el sustantivo, que significa lentes o gafas, glasses. Y on es el, en este caso, adverbio de lugar, ¿no? Yo he visto que las personas a veces se confunden entre el in y el on. Por lo tanto, en esta situación, ustedes fíjense bien, la oración dice, en este caso, ¿no? En esta situación, dice, se pone las gafas. ¿Ya? Se pone las gafas. Evidentemente que ahí tenemos el átono e, se pone, no sé, se, en este caso, ¿no? Se pone las gafas. Entonces, por eso que hago estas diferencias, ¿no? De tónicos y átonos. Entonces, se pone las gafas, o si quieren ya más explícito, él se pone las gafas, o él se pone los lentes. ¿Ya? Pero volvamos a on, que es lo que nos convoca. Y es el inglés el que tenemos que acá explicar. On es una preposición de lugar, ¿cierto? Preposition of place, una preposición de lugar. Sí, me había equivocado antes, había dicho, creo que adverbio. No, no es un adverbio, es una preposición. Una preposición de lugar. Eso es on. Ahora, en esta situación, on, ustedes se dan cuenta cuando uno lo aprende por primera vez es porque uno dice todas las cosas que están sobre algo, ¿sí? Sobre una mesa, sobre una banca, sobre una cama, sobre un auto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto uno dice ya, ah, ya, sí, sobre la mesa, sobre la cama, sobre el auto. Sin embargo, también puede ser en las murallas, ¿ya? De costado, porque uno dice, bueno, tengo un cuadro, a picture, on the wall, sobre la pared. Entonces la pared está de lado, ¿no? Está como de lado, pero también se puede decir on. Y también las cosas que están arriba, en el cielo. O sea, cuando uno, la gente construye una casa, aparte de hacerle el techo, abajo en la habitación donde uno está, hay un cielo. Ese cielo, todo lo que está sobre ese cielo también se dice on. En esta situación, como los lentes o las gafas se colocan en la cara, es que se refiere a sobre la cara. Sobre los ojos, ¿no? Es por eso que la oración decía he puts his glasses on. Ahora, la segunda oración también es muy sencilla y dice que en este caso, ¿no? Ayelen puts her cell phone in the basket. ¿Ya? Yo sé que se me pasó ya el video. Es increíble, no alcanzo a veces. A veces como que no logro calcular bien los tiempos. Pero en lo principal dice que Ayelen pone su celular dentro de la cesta o la canasta. Porque si ustedes se fijan muy bien, a veces en las salas existe esta cosa moderna de los famosos celulares, ¿cierto? Los teléfonos móviles, donde todos tienen acceso a este tipo de aparatos. Y es muy difícil que un estudiante ponga atención cuando tiene su celular encendido o está comunicándose a través de su celular. Por lo tanto, algunos profesores les dicen, ok, ahora es tiempo de apagar los celulares y dejarlos en la canasta. Por lo tanto, vamos, amigos míos, todos colocando los celulares en la canasta y coloco una banca en un rincón de la sala donde ahí todos ellos están viendo sus celulares y están ahí para cuando ya termine la clase lo pueden retirar. Es por eso que hemos hecho esta oración. Ayelen puts her cell phone in the basket. Ayelen pone su celular
dentro de la canasta. Pone su celular en la cesta o en la canasta. Para todos es igual, para todos los estudiantes. Pongan atención. Ok, bueno, y aparte de esa oración, hemos hecho tres más que la vamos a leer. Tenemos, por ejemplo, every morning I put a desk in the corner of the classroom. Bueno, en realidad esta oración debería decir teacher ahí, pero como ya tenemos, si ustedes se fijan, cuando está la S al final del verbo, porque es una oración que está hecha en presente simple, es una oración afirmativa, y está en la tercera persona singular. Por lo tanto, ahora quise colocar en primera persona, como que yo hice esto. Entonces, every morning I put a desk in the corner of the classroom. Every morning I put a desk in the corner of the classroom. ¿Y eso qué quiere decir? Todas las mañanas pongo un escritorio o un banco, una banca, banco, bueno, en algunas partes dice banco, escritorio o receptáculo, creo. Tiene algunos nombres, ¿no? Bueno, es más fácil decirle desk, que son generalmente los escritorios que existen en los colegios básicos. Bien, y coloco el escritorio en la esquina de el salón de clases, o en la esquina de la sala. Por lo tanto, es una oración en presente, en primera persona. Presente simple. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es school will be as good for each student as the effort he or she puts into it. School will be as good for each student as the effort he or she puts into it. Into it. Bien, explicamos bien. School, escuela. Will, auxiliar de futuro. Be, el verbo principal, en este caso, va, el auxiliar will va a convertir al verbo to be en futuro. Será o estará. Seré o estaré, etcétera, etcétera. As good for each student. As good, ¿no? As es como y good es bueno, ¿no? For each, para cada student, estudiante. The effort, el esfuerzo de que él o ella pone into it. Into se refiere a algo que está muy involucrado en un tema. Into it, ¿ya? Cuando uno se propone una meta y se sale adelante con ese objetivo. Por eso se coloca into it. Y esta oración dice, la escuela será tan buena para cada estudiante como el esfuerzo que él o ella ponga en ella. ¿Ya? Es decir, que el estudiante es el que hace a la escuela buena. La escuela en sí no es la que es buena, sino que es el estudiante. Porque el estudiante que se esfuerza y que estudia va obligadamente a hacer que los profesores se perfeccionen, que sean mejores, porque puede ocurrir a veces que un estudiante puede saber más que un profesor. Por favor, estamos en un mundo en el cual todo es posible. Por lo tanto, eso hace que los estudiantes que se esfuerzan y que estudian y que trabajan intensamente puedan lograr que hacer que esa escuela sea una escuela famosa, donde van los mejores. Pero hay para todos. Ok, y el último ejemplo dice lo siguiente. She puts emphasis on that matter. Bueno, este es un ejemplo bastante corto, básico y simple. Por lo tanto, tenemos nuestro sujeto, ¿no? Que es un pronombre personal. She, ¿ya? Puts, evidentemente el verbo con la S porque la oración está en la tercera persona. Bueno, ya saben todo, ¿no? Ya lo repetí varias veces. Emphasis, ¿cierto? Es casi español, ¿no? All that matter. Bueno, aquí tenemos nuevamente nuestra preposición on, que en este caso se va a tratar sobre un tema en sí. Sobre un tema particular en la cual esta persona, en este caso ella, va a trabajar y le va a colocar mucho énfasis en eso.
En eso, en ese en es lo que traduce el on de, en esa apóstrofe. Muy bien, espero que haya sido una buena explicación sobre el verbo poner, ¿cierto? Put. Y ahora fíjense que quería decir lo siguiente. Esto es muy importante para mí porque yo necesito aclarar más que nada cuando empecé a hablar de los pronombres de función, en este caso de objeto. Los pronombres de función de objeto, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí, son me, you, him, her, it, que están ahí en la segunda línea de los singulares, donde están los pronombres personales, ¿cierto? I, you, he, she, it. Abajo están los pronombres de objeto, ¿ya? Que serían me, you, him, her, it. Y abajo están los plurales. Pronombres personales, we y they, y pronombres de objeto, us y them. Por lo tanto, quiero decir lo siguiente. En esta situación, yo quedé pensando en que lo que habíamos visto anteriormente tal vez podría haber quedado algo confuso. Pero voy a hacer una breve como repaso, pero no es que yo quiera que ustedes aprendan esto que voy a decir, sino que más que nada es para más o menos entender la situación de los pronombres de objeto. Vamos primero a explicar el uso de los pronombres, ¿ya? En este caso, lo, la, le, las, los o les. Para usarlo adecuadamente, ¿no? Estos son pronombres átonos, ¿ya? Estos pronombres son átonos. Ahora, primero vamos a tener en cuenta la función táctica, sintáctica, porque miren, fíjense bien. La función sintáctica la vamos a analizar como, por ejemplo, la sintaxis es la parte, ¿ya?, de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que forman para expresar significado. O sea, estas palabras, por ejemplo, función sintáctica, ¿ya?, sintaxis, son nombres que se le colocan a las diferentes materias que uno va a ver más adelante. Y para resumir y entender un poco la función sintáctica es más que nada el orden de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, fíjense, voy a decir, ayer fui campo al. Ayer fui campo al. ¿Alguien me entiende lo que trato de decir con eso? Ayer fui campo al. Creo que no, ¿verdad? Entonces es ahí donde se hace falta una función sintáctica. ¿Ya? ¿Qué cuál es? El orden. Yo puedo decir, yo fui al campo ayer. ¿Ah? Simplemente fui al campo ayer. Ese orden se entiende porque dice fui al campo ayer. Por lo tanto, yo entiendo que cuando las palabras están en el correcto orden, se me es más fácil aprender el idioma. Y eso, de eso se trata. ¿Ya? Ahora, el efecto que es causado por una palabra, morfema o constituyente sintáctico, no se asusten, por favor, estamos hablando de palabras, nada más. Recuerden que tienen que tener nombres para poder ordenarse y poder enseñarlas. Dentro de la construcción sintáctica que la incluye. Por ejemplo, todas las relaciones de combinaciones o relaciones sintagmáticas que una palabra mantiene con los demás vocablos de un contexto. Seguimos con el orden de las palabras, ¿cierto? La sintaxis es una rama de la gramática que se ocupa de estudiar las posibles combinaciones, ¿ya? Orden, y las funciones y para qué significa cada palabra, qué tienen las palabras y los sintagmas dentro de una oración. ¿Ya?
Los sintagmas. No se asusten. Vamos a aplicarlo con sintagma. Los sintagmas están formados por una o varias palabras, ¿ya? Que tienen un núcleo y cumplen una función determinada en la oración. Por ejemplo, vamos a decir, el barco morado es un sintagma nominal. Porque lo determino, le pongo nombre. El barco morado es, pues, eso es nominal. Sintagma nominal, sin sujeto, con nombre. Es así de simple. A mi sujeto le puse un nombre, le puse hasta un color, imagínense. El barco morado. ¿Alguien ha visto algún barco morado alguna vez? Entonces, llama la atención, ¿verdad? Que tiene como núcleo y un sustantivo, ¿no? Que sería, en este caso, ¿cuál es el sustantivo el barco morado? Evidentemente que lo más, la palabra que no puede faltar dentro del sujeto. ¿Cuál es la palabra que no puede faltar en el barco morado? Porque si yo digo el morado, o digo morado, no hay mucho sentido. Pero si yo digo solamente barco, oh, sí, es potente esa palabra, la entiendo, sí. Barco, barco, sí, los barcos que andan en el mar, en los ríos. Por lo tanto, yo pienso que el sustantivo es el barco y obviamente también es el núcleo, es la palabra más poderosa. Por lo tanto, esa va a ser el sintagma nominal, la palabra más importante del sus, de este caso del sujeto, ¿no? Que se va a llamar sintagma nominal. Entonces, la oración va a ser la siguiente: el barco morado es muy lindo. ¿Se fijan? Lo demás no tenía tanta importancia, pero barco, vaya que tiene importancia. Entonces, el sujeto es el sintagma, que concuerda con el verbo. ¿Ya? Tiene la relación, pues algo va a ser el sujeto, ¿no? Y en el verbo se va a demostrar la acción que va a ser el sujeto. Algo va a ser con el verbo en persona y número. Ya, evidentemente, si voy a hablar algo de mí, voy a hablar algo de ti, de usted, voy a hablar algo de una tercera persona que no está presente, voy a hablar algo de los muchachos, etcétera, etcétera. Número de persona, ¿no? Singular o plural. Y siempre tienen un núcleo, como ya vimos el núcleo del barco, que es la palabra central de esta construcción. Y que puede ser un sustantivo, un pronombre o una construcción sustantiva. Vamos a hacer un ejemplo. La tía de Elena se fue al parque. ¿Cuál es el sujeto? La tía de Elena. ¿Y cuál es el núcleo? Elena, pues, evidentemente. Ok, bien. Mientras logramos pasar en el tiempo, vamos a explicar esto en forma más breve y vamos a decir lo siguiente. Como ya sabemos, los pronombres átonos, ¿ya? Los pronombres personales átonos, son lo, la, lo o los, las, los. Les, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a decir lo siguiente. Syntax of English, ¿no? La función sintáctica del inglés. I will buy them to her. El orden de las palabras en inglés. I will buy them to her. I will buy them. Fíjense, them. Ese sería el pronombre con función de objeto. Them. I will buy them to her. Fíjense la traducción. I will buy them to her. Se las compraré a ella. ¿Ya? Y a veces incluso ni siquiera necesito decir a ella cuando yo, ya sabemos que el tema es ella. Por lo tanto, solamente se va a decir se las compraré. Pero en inglés es indispensable sí colocar en este caso el pronombre en función de objeto. Sería them y en este caso her. ¿Ya? Y el segundo ejemplo que puse, I gave it to him 5 minutes ago. I gave it to him 5 minutes ago. Ya. Se lo di hace 5 minutos atrás. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este caso, I gave it, ya, generalmente siempre los pronombres objeto vienen después del verbo,
I gave it to him. Ya. 5 minutes ago. Tenemos el it y tenemos el him. Ya. Se lo di hace 5 minutos atrás. Espero que en esta oportunidad se haya entendido algo de esto. Ya, evidentemente lo vamos a ver en forma más intensa cuando terminemos los verbos irregulares, pero no es tan difícil. Yo lo digo, explico en español para que se sepa cómo complementarlo y incorporarlo al inglés cuando uno ya empiece a pensar en inglés. Muchas gracias por ver los videos. No se olviden de suscribirse y nos vemos pronto. Bye bye.